Rainbow High. Atención, participantes de la Semana Radiante. Estoy encerrada en el baño. No es gran cosa. Solo me estoy perdiendo el evento más importante del año. Bye, ¿ya empezó a transmitir su show? Antes de que empecemos, quiero presentarles a una invitada muy especial que oficiará como jueza este año. La legendaria diseñadora de Broadway y muy querida amiga de nuestros días en Rainbow High, Ramona Barnes. ¡Qué sorpresa! Ah, ¡esto no es puedo creerlo! ¡No puede ser! La señora Barnes y yo decidiremos los reconocimientos, incluyendo un premio sorpresa muy especial. Ramona, ¿harías los honores? ¡Que la competencia comience! En una escuela como Rainbow High, se puede sentir que nuestras decisiones están bajo un microscopio. Nuestro proyecto refleja eso y lo pone en perspectiva, exhibiendo cada pequeño detalle. ¡Wow! Sí, es realmente asombroso. A veces las cosas que vemos todos los días pueden inspirarnos, si solo las miramos de otra forma. ¡Vengan con nosotras! ¡Esto es increíble! ¡Es hermoso! ¡No puedo creerlo! Interesante. Usé una tecnología similar en mi puesta interactiva de Mujercitas el año pasado. Estoy aquí desde hace media hora. No puedo creer que nadie haya venido. ¿La gente no necesita arreglar su maquillaje durante la Semana Radiante? A pedido del público, vuelve nuestro éxito. Un cuento de invierno sobre dos hechiceras súper hermosas. Esta vez como realmente lo queríamos hacer. Con nosotras en todos los roles. ¡Eso es genial! ¡Eso es irreal! ¿Y eso qué tiene que ver con la perspectiva? Para nuestra lujosa tela de araña, usamos una rara fibra traída de Indonesia. Delicada, pero fuerte, como la seda de una araña. A veces, las presiones de la escuela las hacen sentir como si estuvieran atrapadas en una red. Pero si cambian la perspectiva, ustedes pueden ser quienes la controlen. Y la trampa se vuelve una herramienta. Necesito ayuda. No lo entiendo. ¿Hicieron un cuarto normal? ¿Qué es lo que...? Bienvenidas a nuestro cuarto. Puede parecer tridimensional, pero está íntegramente hecho de arte customizado. Hay detalles aerografiados para darle un look hiperrealista. Incluso las luces de neón están pintadas. Decidimos usar la perspectiva forzada para que se cuestionen si pueden confiar en sus ojos. O si la verdad es una ilusión. Inventivo, pero húmedo. Yo no solo escucho la música, la veo en todas partes. Queríamos mostrarles cómo es eso desde mi perspectiva. Lo hemos hecho posible usando todas las cosas a nuestro alcance. ¡Vamos! Tomen algo y hagan su propia canción. Sony, no lo entiendo. ¿Cómo te mantienes siempre positiva? No te digo lo suficiente cuánto te admiro. A todas ustedes, gracias por venir a esta reunión de sentimientos y moda. Siempre que tenga a mis amigas, no necesitaré nada más. ¿No es cierto, Bella? Oh, vaya. Necesito salir de aquí. Señora Bray, ¿quisiera ser nuestra voluntaria? La mayoría de los espejos reflejan desde una perspectiva simple y plana. Él no
nuestro puede reflejarlas a ustedes, desde todos los ángulos. Y así podrán saber que su loop abrirá muchas mentes. Como influencer, mi objetivo es ser auténtica. Pero el tiempo que llevo encerrada en este baño me dio la perspectiva para ver la verdad. ¡Soy un fraude! Una vez posteé una foto con el hashtag sin filtro, pero usé uno. Mi soleado viaje a Cali, solo puse un fondo. Nunca quise mentirles. Lo hice por los likes. ¡Wow! Una mirada increíblemente cruda de la señorita Willow. ¡Hola! ¿Alguien aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, señora Bray, denme otra oportunidad. Mi proyecto era... Un verdadero cambio de perspectiva. Me encantaría verlo en un escenario de Broadway. Bravo, señorita Willow. Bravo. Muchas gracias por el premio a la mejor pieza solista. Y quiero recordarles que todo lo que dije mientras estuve en el baño era parte del plan para... cambiar su perspectiva sobre los influencers. El siguiente premio es para el espectáculo más atractivo. Y es para... Poppy, Daria y las Rainbow Dreams. ¿Qué? Gracias por el premio. Daríamos un discurso, pero queremos que la música hable por sí misma. Y ahora nuestro último premio de la noche, al cual llamamos Sigue tu Camino. La tecnología innovadora de este equipo nos dio una perspectiva fresca para ver la realidad desde nuevos ángulos. Felicitaciones, Bella, Cheryl y Gabriela, por su espejo holográfico multiangular. ¡Sabía que tendré que el momento de mi vida! ¡Eso, Bella! Y en cuanto a Sigue tu Camino, es porque su equipo fue elegido para ir a hacer un proyecto muy especial en la escuela hermana de Rainbow High. Costa del Pacífico, en Malibú. ¡Nos vamos a Malibú! ¿Malibú? Las odio. ¡Esto es genial! ¡Qué bueno, chicos!